morning, guerreros. ¿Cómo están? Oh. He read six, so he don't wanna go. ¿No quiere ir a la escuela? Oh, no va a ir, mami. Mi niña está malita, sigue malita, mi bebé. Sigue malita, mi mami. Ay, Dios mío. Dios mío. Sigue malita mi hija. No, no, no la... Oh, sí, mam. No la... No la vamos a llevar a la escuela. Hola, mi amor. Buenos días. Hi, good morning. Sigue malita. Su garganta le duele. No ha dormido mucho. Se levanta a quejarse. Entonces, pues, mi esposa va a llamar a la escuela para decir que no, aún no va a poder ir. Porque, ¿para qué va a ir y enfermar más niños? Mejor la mantenemos con nosotros. Pero, de todas maneras, yo tengo que irme al doctor a chequearme la prueba que me hicieron. El TB test. Y pues no, mis guerreros, gracias a todos por venir a un video más de Herrera Vlogs. Dios me les bendiga. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, dándonos apoyo, dándonos palabras de aliento. Estamos en una batalla, yo sé, pero Dios está con nosotros. Ah, hoy también tengo hoy, ¿verdad, mi amor? Tengo el de Pain Management. Oh, yeah. O tengo que ir al del dolor. Ojalá que me pueda resolver eso. No sé qué van a hacer. ¿Tú crees, qué crees que me van a hacer, mi amor? Pues cuando yo hablé me dijo que el doctor solo estaba ahí los días de hoy por la inyección, no sé si le van a poner inyección. Parece que me van a poner, no sé si me pondrán una inyección. Muchas veces a mí me dijo la doctora también de que a veces me recetan más medicamentos para el dolor. Ellos escogen un medicamento que... Ellos escogen apropiado para los dolores que yo tengo. Entonces, bueno, mis guerreros, pues como les digo, yo siempre les mantengo informados qué es lo que está pasando con mi salud. Ustedes saben que yo estoy en esta batalla de cáncer testicular desde el 2017, como en noviembre, ¿verdad? Me dieron eso, ¿verdad, mamá? Que noviembre en diciembre me hicieron exámenes y me dieron eso. En febrero, hasta en febrero me operaron. Pero aún está como reciente esto, me duele todavía a veces operación, a veces me duele porque fue una operación muy, muy interna. Pero el Señor está con nosotros, mis guerreros. Dios siempre nos acompaña en esta batalla. Y pues como les digo, mis hijas allá están. Ay, salud, mi amor. Salud. Allá está mi bebecito, está malita, mi mami, ella no quiere ni hablar con Herrera Vlogs. Díganle a la blogs que oren por usted. ¿No? Oren, pray for me, le la blog. Pray for babies. Díganle, pray for me. Ok. No, ella no está de ánimos, mi gente. Tratamos de darle ánimos, pero no. Así que, mis guerreros, acompáñenme el día de hoy. El día de hoy vamos a estar haciendo citas de todo. Pero el Señor está con nosotros. Dios me los bendiga y disfruten este vlog. Vamos a ponerlos en el vlog de mañana, mis guerreros. Digan hola para Alexi. Sí, hola, buenos días. Hola, Alexi. Siempre llegando tarde. Sus videos tienen imán. Uno quiere estar viéndolos hasta el final. Gracias, guerrera. Gracias. Dice Clara. Bueno, guerreros, aquí estamos en la iglesia. Esta semana es culto de caballeros, o nos toca hacer limpieza. Aquí anda mi bobo. Ahí anda mi mami. ¿Dónde está mi mami? Ah, está mi esposa. Y como soy líder, pues me toca limpiar. Mi esposa me viene a ayudar. Así que, pues bueno, aquí estamos. Necesitamos hacer el trabajo de Dios. Yo sé que estos días no he estado... En la iglesia, pero aquí estamos siempre haciendo el trabajo de Dios. Acabo de ir a... ¿Sí se acuerdan que les dije que tenía que ir a hacer el examen del TB? Pues al parecer dice que salió negativo. Hasta el otro año me lo voy a volver a hacer. Así que, mis guerreros, gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Hoy vamos a estar limpiando la casa de Dios, ¿verdad, mi amor? Hay que limpiar la casa del Señor, tiene que estar limpia, así como nuestra alma también, porque este es el centro, la casa del Espíritu Santo.
Y pues Dios está donde quiera, mi gente. Si nos vamos de aquí, Dios va con nosotros. Si estamos aquí en su casa, pues aquí está con nosotros también. One eternity later. Bueno, ya salimos de la iglesia. Ahí está mi niña. Hola, mami, ¿cómo se siente mi muñeca? Ver. Entonces le vamos a pasar a comprar una sopita de por ahí, algo. ¿Ya, mi amor? Otro es lejos. Oh, sí. Oh, sí, está en otro lugar. Algo de sopita ahí de sour y de brócoli, ¿verdad, mi amor? Sí. A ella le gusta, es algo calentito para que su gargantita, es que le duele, tiene como unas llagas allá adentro, o no sé qué, tiene infección, entonces ella se enferma mucho, ella no come nada, tratamos de darle sus jellies, así sus gelatinitas, heladitos para que les mantenga fresquito ahí. Y pues aquí vamos, ya salimos de la iglesia, siempre nos toca, me toca a mí, nos toca porque mi esposa me ayuda, cada mes, es una vez al mes al limpiar la iglesia. Y pues es un privilegio para nosotros trabajar en nuestra iglesia. Todo es trabajo en la iglesia, es premiado por Dios y es muy, muy bonito que nos sentimos usados, que Dios nos usa. ¿Para mi amor? Ya, ¿colaborar? Sí, es como de colaborar y pues Dios nos ayuda bien. ¿La casa de Dios tiene que estar limpia? Sí, tiene que estar limpia y pues así lo hace cada directiva. A veces las damas, una semana las damas, otra los jóvenes, otra los caballeros y luego los diáconos y así se trabaja juntos, unidos y queda preciosa la casa de Dios. Bueno, mis guerreros, aquí vamos nuevamente. Me cambié camisita porque voy a mi cita de del dolor, pain management, ¿verdad, mi amor? Ya. A ver qué nos dicen. Sin mentirles, venimos de limpiar la iglesia a la casa. Ha pasado como media hora y solo llegamos y le compramos una sopita a mi niña porque ella está malita y se la comió, gracias a Dios. Sí, mi amor. Y comió algo, ¿verdad? Ok. Qué bueno, le va diciendo adiós a su escuela. Sí, porque mi pobrecita, mi bebé, le duele la gargantita. Así que aquí vamos, mis guerreros. Aquí vamos a mi cita de dolor. Le habíamos comprado comida más sólida, pero mi esposa la tuvo que comer porque... Me la comió. No, no la pasó. No, porque tiene como ya aquí le arde y para tragar. Entonces ella es... Bueno, pero bueno que la sopita sí la pasó. Así que aquí vamos, mis guerreros preciosos. A veces nos sentimos cansados, pero tenemos que hacer todo esto, ¿verdad? Porque pobre mi esposa que anda para arriba y para abajo con nosotros, con mis citas. Mi niña también, supuestamente tiene que estar descansando ella y miren con nosotros. Nos toca duro, nos toca difícil, ¿no, mamá? Sí, pobrecito, porque ella aquí está acostada, pero no me pueda. Sí, pero ya cuando regresemos, primero Dios... vamos a acostarnos, a relajarnos, que ojalá que aquí salgamos temprano porque yo me siento cansado, yo tengo que estar también descansando. Hoy la otra niña me la van a recoger. Oh, sí, pues sí, porque a la una y... Tenía hoy un meeting de padres ahí en la escuela de ella, pero yo siempre voy, siempre, nunca, ¿verdad? Nunca me pierdo uno. Sí, nunca se pierde uno. Y me tuve que perder uno hoy. Sí, pero... Bueno, así es la vida, mi gente bella. A veces tiene que hacer sacrificios uno para estar bien, va. Todos necesitamos a... Yo necesito todas estas visitas. Si no las necesitara, pues... fuera otra cosa, ¿verdad? Oh, sí. Perdón, mi gente, miren. Por estar hablando con ustedes, hasta se me olvidó el cinturón. Y aquí es penado por la ley. Nos ponen ticket. Y esos tickets salen caros, va, mi amor. Oh, yeah. Sí, mejor es prevenir. Así que siempre pónganse su cinturón. Mi niña va bien amarradita, va, muñeca. Ay, mi mami, mire qué bonita, ¿ve? Me la bañaron. Me la bañaron a mi bebé. Y un chubash, pues. Así que, mi gente, acompáñenos. Vamos a... No sé, yo pienso que les hablo cuando ya salga de... A ver qué me dijeron, qué me pusieron. Para mantenerles informados a todos ustedes. No sé quién
¿Quién ha ido a ustedes? ¿Alguno de ustedes? Comente abajo si ha ido a estas oficinas. Creo que una persona me comentó que ya le han puesto inyecciones en estas oficinas para los dolores, creo yo. No estoy bien seguro, pero sí, alguien ha mencionado. Yo también he visto que alguien ha mencionado. Sí, ha mencionado eso. Así que coméntame ahí abajo, voy a estar pendiente de todos sus comentarios. Gracias. A few moments later. Guerreros, Dios me les bendiga. Bueno, ya salimos de mi cita que tenía con el doctor. Más que todo, pues, es como un lugar donde te dan como medicina, va mejor. Para controlar tus dolores le dan a una medicina. Medicinas, entonces, bueno, que son medicinas más fuertes, claro, de las que he estado tomando. El doctor me dijo, wow, te ha dado duro la vida, me dice, pero, y digo, sí. Y pues bueno, me dieron más medicina más fuertes para los dolores y ojalá me puedan controlar esos dolores más o menos, porque a veces no aguanto, a veces siento que no me quiero levantar ni siquiera de la cama, para que miren, y le hago así, me duelen hasta los dedos, hasta las uñas, le digo yo a mi esposa que me duelen, pero bueno, estamos confiando en Dios y ser positivos y pues bueno, ahorita acabamos de hablar con mi mami. Y parece que mi niña desde ayer se está... ¿Verdad, mi amor? Sí, otro. Pues tengo que llevar a mi otra hija al hospital. Pero ahorita. Vamos a llevar a las dos esta vez. Las vamos a llevar a las dos porque mi niña como que le está doliendo mucho la garganta ya toda la semana. Como que es mucho. Ya estamos... Mi esposa está cansada de estar yendo para acá, para allá, tomando medicina. Deberían de dar algo más fuerte porque la medicina como que no está haciendo nada, mamá. No, y hemos estado comprándole así para, porque, como padres que somos, estamos ahí dándole así cositas. Cositas, le compré su sopita, le compré cositas. Sopita sí comió algo, pero ahorita le compramos su yogur. No lo quiso, le duele que le pase lo helado o lo caliente, todo le duele, o sea, estamos, y luego mi otra niña, le está que le pique y le pique el oído, pues le ha de doler y en la noche no deja dormir a mi esposa, mis guerreros, tanta cosa. Somos aquí en los hospitales, las tres nos vamos a quedar acá. Los cuatro, yo también. Si miran mis ojos, estoy matado. Miren cómo están mis ojos, estoy cansadísimo. Todo el día en la calle. No, pero I wanna go with you. No. Remember, él es porque él quiere ir, pero no, yo le dije que él se puso. Pero ¿cómo voy a dejar ir a mi esposa sola? O sea... No quiero que venga la gente diciendo... Oh, no te preocupes, los comentarios a mí, yo solo... me gustan los comentarios positivos, los demás los rechazo. Es más, yo en YouTube ya puse que el comentario no quiero que me pongan y así es. Entonces, eso no es ningún problema. Pero yo quiero estar con ellos. Es mi esposa, son mis hijas, yo quiero, porque de todas maneras, me quedo en casa, yo voy a estar diciendo, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué les dijeron? Y luego ahí, como que no hay mucha señal ahí, mi amor. No hay señal. Pero sí cuesta la señal. Entonces, yo quiero estar ahí pendientes con mis hijas. Así que, pues bueno, no sé si voy a poner eso en el blog. Pero... Yo, más que todo sí, porque ahorita llegamos a casa y vamos para allá. Pero bueno, ustedes saben, nosotros les queremos mantener siempre informados todo lo que está pasando en mi vida. Y pues esto es lo que está pasando en mi vida. Me dieron más medicina, más fuerte. Ya las venimos a dejar y nos van a textear cuando ya estén. Pero mientras tanto, nos vamos al hospital con mis hijas a que les den medicina un poquito más fuerte, porque pobrecitas están sufriendo. Yo quisiera yo tener eso para que mi niña, pobrecita, miren con su carita, ella no es así, ¿no, mi amor? No, ella es bien, bien activa, así como yo, así como yo. Y le gusta comer mucho y le gusta todo lo que le hemos ofrecido a ella, con ganas lo come y no quiere nada. También me estaba bajando la presión, el azúcar, no sé yo. Y me fui a comprar algo ahí en la clínica donde fue mi esposo y le ofrecí chocolate. ¿Y no quiso? Le ofrecí dulce, cosas que a ella le encantan esas cosas. Me dijo no. Cosas que le negamos a veces porque le decimos, papi, ¿quiero más dulce? No le decimos porque usted sabe que come mucho dulce, casi no. Y ice cream también, que ahí está vendiendo ice cream, me dijo que no. Imagínense. Así que bueno, mis guerreros, pues nos vemos en el hospital, creo yo.
Hi. Hi. ¿Cómo te sentís? Mal. Yo no ando a vomitar. Aquí están mis hijas, a las dos las van a atender. Hi, mamás. ¿Tú te duele el oído, mamá? ¿Te duele el oído? Aquí no. Ok, mami. ¿Y tú, mi amor? Mimi. ¿Te duele otra garantita? ¿Enseña la lengua, mami? ¿Y Betita? ¿Y Betita? ¿Tiene la lengua? Ay, mi. Está malita, mis niñas. Mi no. No, bien, viejo. No, I cold. You cold? Yeah. I not fever, so I don't have a shot. No shot? Okay, mommy. Yeah, I happy now, so I don't cry. No cry, my mommy. I don't cry for shot. No shot, ¿verdad? Ya viene el doctor, espérate un ratito, mamá. ¿Quieres que te suba eso porque se recuesta? No. Yeah, you sube for me. ¡Mamá! Sube for me. Sube ahí un roquito, sube. La edad. Ah, sí. Ay, están mis muñecas. Sí, están mis mamis. ¿Cómo te sientes mal tú, mi mamá? Me duele mucho la cabeza, tengo como una desesperación, tengo ganas de vomitar. ¿Y tú? Yeah. Estamos todos bien mal. Me siento mal, tengo los ojos rojos. I feel like that day that you were in the hospital y me iba a dar ese virus. Hopefully not, because I can't deal with viruses. Ay, oren por nosotros, mi guerrero. Necesitamos sus oraciones. Sí, necesitamos muchas oraciones, guerreros. Mucho apoyo de ustedes. Today is Yvette. Ajá. Sí, mami. Ay. Oh, es que es nada ahí de Yvette, dice. Sí, mami. Okay. ¿Y Nareli tiene esos dos brazaletes porque es alérgica? Mi niña tiene el rojo porque es alérgica. ¿A qué medicina, mi amor? A Maxellan. Maxellan, ok. Maxellina. Sí, le da rojo. I know sick. I cold my heel. Uh-huh. And I will go talk to Yvette. Uh-huh. Mis guerreros preciosos, Dios me los bendiga. Bueno, ya estamos regreso a casa. Como vieron, pues llevamos a mis dos hijas. Pues Natalie, gracias a Dios, está bien, sus oídos están bien, porque ella se quejaba mucho que le picaba el oído. Pensamos que era alguna infección o algo, porque ella padece mucho de infecciones. Hace como 2 meses estuvo, no sé si se acuerdan, estuvo con una infección en los oídos. Luego, pues Yvette, sí tiene un virus, lamentablemente. Pobrecita mi niña, tiene inflamado aquí como llaga, la lengua la tiene seca porque no pasa ni siquiera líquidos, ni siquiera nada. Le cuesta. Gracias a Dios comí una sopita, pero antes de irnos para al hospital ella comenzó a vomitar. Eso no tiene nada en su estómago. Nos recomendaron comprarle un liquidito para que le durmiera la garganta. Y pues bueno, no se le puede dar nada, solo ibuprofen para que le calme un poquito el dolor, ¿verdad, mi amor? Y dijeron que tenía que tomar, aunque sea algo, estar tomando algo y no quiere comer, está bien, pero que tome, porque si no le van a poner suero. Sí, vamos a ver cómo sigue. Si no toma nada y no come, pues entre fin de semana nos va a tocar que llevarla para que le pongan suero, porque se va a deshidratar, no ha comido nada. Ya, pero y dijo que hasta lunes va a regresar a la escuela. Hasta lunes va a ir a la escuela. Así que pues, mis guerreros, Ay, sí, usted sí, mamá, usted está sanito, mi mamá. Vamos a tratar de... Sí, estamos cocinando, pues, porque no hemos comido todo el día, hemos andado a la calle, mi gente preciosa. Ah, estoy cansado, estoy muerto. Vamos a dejar hasta aquí el blog del día de hoy, mi gente. Gracias a todos por sus comentarios tan bellos. Gracias por el apoyo que nos dan, gracias por todo. Dios me les bendiga. You wanna say something before we leave me? Que nos lleven sus oraciones y que Dios me los bendiga. Ya, pobrecita mi esposa, le toca duro, a mí me ha tocado duro, yo he estado con ella, yo sé que ella me dijo quédate, pero bueno, mi gente preciosa, gracias a todos por ver nuestros videos, los amamos, los nuevos suscriptores, gracias, esta familia va creciendo diario, día, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan, nos vemos en el próximo video en Herrera Vlogs.